Pocoyo, Pato y Eli están construyendo una torre y lo hacen por turnos. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Cuidado que se cae! ¡Bien hecho, Pocoyo! Ahora le toca a Pato. Pocoyo tuvo su turno. Pato tuvo su turno. ¿A quién le toca ahora? ¿Por qué no le decís a Pocoyo de quién es el turno? ¡Eli! ¡Es el turno de Eli! ¡Vaya! Eso fue todo un estornudo, ¿verdad? Bien, habrá que construir la torre de nuevo. ¡Buen trabajo, Pato! Ahora le toca a Eli. ¡Eli! ¡No! ¡No, no! ¡No lo hagas! ¡Va a estornudar! En fin, intentémoslo de nuevo. Allá vamos, Pato. ¡Pato! ¡Patito! ¿Dónde estará Pato? ¿Puedes verlo, Pocoyo? ¡Pato! ¡Ahí lo tienes! ¡Bien por ti, Pocoyo! ¡Allá vamos! ¡Ánimo, Pato! ¡Patito! ¡Vaya! ¡Pobre Pato! ¿Estará bien?
Tranquilízate, pato. No es para tanto. Verás, pato, Eli no estornuda para fastidiarte. La gente y las elefantas rosas no pueden evitar estornudar. Sencillamente, algunas veces pasa. Creo que Pocoyó pretende ayudar. Es muy amable por tu parte, Pocoyó. Me temo que Eli está resfriada. Tal vez Eli no quiera jugar. Bueno, pensemos. Cuando uno no se encuentra bien, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿Alguien sabe decirle a Pocoyó dónde tiene que ir Eli para estar mejor? ¡A la cama! ¡A la cama, Eli! ¡Eso es! Eli debería estar en la cama. Cuando uno está resfriado, tiene que descansar. Muy bien. Seguro que si duerme un poco, Eli se sentirá mejor. Ahora ya pueden construir una gran torre sin peligro de estornudos. Oh, vaya, me lo temía. Eli ha contagiado a Pato su resfriado. ¡Cuidado! Son cosas que pasan. Adiós. Hasta la próxima. ¡Adiós!